La prensa se rinde a Carlos Alcaraz tras la hazaña de ayer en la final de Wimbledon y el diario Marca por fin reconoce a través de Carlos Carpe, uno de los presos pesados del periódico, qué es lo que tiene que pasar para que Mbappé fiche por el Real Madrid. Ha habido muchos rumores, muchas semanas de actualizaciones, de novedades tal y la realidad es que solo hay una cosa, una cosa, más allá de que el propio chico quiera, obviamente, que puede llevar a Mbappé al Real Madrid. Y es que todos asuman que va a haber pérdidas. Y todos es PSG, Real Madrid y Kylian Mbappé. Ahora lo explicamos todo. A las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Lunes, ya se acabaron las vacaciones. Que me cogí y que no fueron nunca vacaciones. Y aquí estamos otra vez con los Funquitos madrugando más que nunca, porque hay que hacer el vídeo de bordadas casi a las 7 de la mañana para, para tener todo preparado. Que luego hay que llevar a la heredera, a la guardería y tal. O sea, un caos, por cierto. Tenemos nuevo Funko, aquí lo tenéis. No se ve muy bien, tengo que buscar dónde ponerlo mejor, pero. El genio de Aladdin. Gran película de Disney. Que lo vi y dije yo, uff, esto yo me lo, tengo, me lo tengo que coger para hacer compañía a los otros funquitos. Y, y ahí lo he traído, así que espero que le deis un recibimiento cariñoso y muy cálido. Semana importante en el tema de Mbappé, que no clave. Ya sabéis que a mí estas cosas de eh, quedan horas, eh, se decide hoy, se deciden estos días, no me gusta. Tampoco estoy abordando mucho, o casi nada, de hecho, el tema de Mbappé en el canal, pero. Sí que es cierto que esta semana es importante porque en vuelve a los entrenamientos con el PSG. Era algo que te decían en su momento, que el Real Madrid quería evitar, no sé qué tal. Bueno, pues vuelve a los entrenamientos con el PSG. Se espera que se reúna eh, con, la, con la cúpula del club parisino a lo largo de la, de la semana. Bueno, pues supongo que para, para hablar de la situación. Evidentemente, esto sí que es cierto. Tienen que hablar. Tienen que hablar. El PSG hizo pública su intención hace, hace unos cuantos días en el sentido de, este chico, si, si no quiere renovar, lo vamos a tener que vender porque no queremos que se vaya gratis. Es decir, el PSG, por primera vez en mucho tiempo, asumió que la venta es una posibilidad y que, y que quieren que se vaya o quieren que negocie su salida si no va a renovar. Entonces, se tendrán que sentar a hablar. Ojo, en esa conversación puede pasar de todo. Puede decir, Mbappé, me quedo. Puede decir, Mbappé. Me quedo pero sin renovar y me da igual la presión. Puede decir Mbappé, vale, vamos a sentarnos a negociar. Pueden pasar mil cosas que a día de hoy, en este preciso momento, nadie, absolutamente nadie sabe. Sabe en el sentido, quiero decir, de lo que va a suceder o de lo que está pensando, pensando, perdón, el jugador del PSG. Otra cosa es lo que se le traslade al Real Madrid de esa reunión, porque evidentemente el caballero no va a estar en ella, pero tanto el PSG como, como la parte de Mbappé y su madre. Pues supongo que le trasladarán algo de información al propio Real Madrid y a ella veremos qué filtraciones hay y qué nos pueden contar. Pero lo importante de esta semana, que repito, eh, es, es clave si lo queréis ver así, por el hecho de que va a haber después de mucho tiempo una, una reunión cara a cara de Mbappé con el PSG, es lo que cuenta hoy el diario Marca en, sus, en las páginas interiores del periódico. Y es, oye mira, esto va de, de asumir pérdidas, claro que es algo que no se ha contado demasiado o se ha contado muy de soslayo. Es decir, oye, aquí, si se quiere cerrar la operación, todos van a perder dinero. Todos. Lo explica bien Carlos Carpio y es la primera vez que yo entiendo que un periódico, en esta, en esta ocasión Marca, le cuenta a su gente o le cuenta a los que quieran leer el periódico, pues no sé si las verdades de la operación, porque aquí hay muchas mentiras, no digo en este artículo, sino en general. Pero si sí le cuenta, oye, esto no es tan fácil como mmm, quiero que te vayas, vale, me voy, el Madrid me compra, no, no. Hay muchísimo dinero de por medio y si se quiere cerrar la operación y todas las partes quieren cerrar la operación, todas las partes, todas deben asumir que va a haber pérdidas de dinero. Ahora vamos con todo ello. Antes, portadas de la prensa deportiva en España. Mundo deportivo. Sir Carlos Alcaraz conquista su primer título en Wimbledon y su, gran, y su segundo grande tras una batalla épica ante Djokovic. Tercer campeón más joven del torneo a sus 20 años. Ratifica su número uno mundial y se erige en sucesor del Big Three. En el diario Sport. Bestial. Alcaraz Djokovic 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y seis 4 Carlos Alcaraz se impuso a Djokovic en una final épica y logra su segundo gran slam en el diario As Formato Sábana el rey Carlitos Alcaraz destrona a Djokovic en Wimbledon tras una final épica en cuatro horas y cuarenta y tres minutos el español que suma su segundo gran slam corta una racha de diez años del serbio sin perder en la catedral. El propio Alcala dice: ha sido increíble, no solo por conquistar Wimbledon, sino porque lo he ganado a una de las mayores leyendas de este deporte. Y Djokovic comentaba: no esperaba que Carlos compitiera tan bien este año en hierba, pero ha demostrado que es el mejor jugador del mundo, sin duda. A la izquierda, más allá del tenis, dicen: Mbappé vuelve al trabajo, el delantero francés se reincorpora hoy al PSG en una semana vital para su salida. En el Fútbol Club Barcelona, Gundogan se presenta. El alemán firma hoy su contrato de tres temporadas como jugador culé. En marcadores de verano, Chivas 2, Athletic Club 0. Tour de Francia, combate nulo en los Alpes. Pogacha no despega a Bingegar. Adán Yates amenaza el podio de Rodríguez. Y ya por último, en natación, el dúo olímpico sabe a, sube perdón, al podio. Bronce para Tío y Ozoguina. La sincro ya lleva tres medallas en los mundiales y por último en el diario marca Dios salve al nuevo rey Carlitos conquista Londres en su primera final tras imponerse en cinco sets a Novak Djokovic logra su segundo gran slam con solo 20 años y 72 días y se consolida como número uno del mundo abajo Irene Paredes entrevista a Marca dice España puede y debe aspirar a todo en el mundial Camavinga, un fenómeno excepcional en el Real Madrid y bronce de mérito para Tío y Ozoguina en el Mundial de Natación. Bueno, yo os he traído todas las portadas de golpe, os he leído todas las portadas de golpe porque todas hablan de lo mismo y me parece lógico. Ayer sí que pude ver por fin un partido de, de Alcaraz en Wimbledon, la gran final. Oye, elijo bien, ¿eh? si tengo que ver un partido, porque sea la gran final. Y yo... Que he sido muy optimista con Carlos Alcaraz casi desde el primer día, y aquí lo sabéis los que ya sois más veteranos en el canal. Yo no me esperaba esto. Yo no me esperaba esto. De hecho, ayer creo que comenté en, este propio, en esta propia sección que, que Djokovic me parecía gran favorito, y después del primer set me lo parecía más todavía. El primer set fue un recital de Djokovic, pero con una suficiencia abrumadora, barrió a Alcaraz. Y ahí yo dije, claro, es que estas son palabras mayores, aquí competir contra este tío, eh, el rey de la hierba, o sea, si Nadal es el rey de la tierra batida, mmm, Djokovic es el rey de la hierba, aquí, aquí poco se va a poder rascar, pero de repente en el segundo set subió mucho el nivel del tenis de Alcalá, yo creo que se quitó también esos nervios iniciales, esa presión de una gran final, tal, ese vértigo, empezó a soltar el brazo, el segundo set fue maravilloso de un tenis de un nivel extraordinario por parte de los dos, y se decidió justo en un momento en el que tú sientes que Djokovic es lo suficientemente fuerte mentalmente y tenísticamente como para no caer, que es en un tiebreak, lo decidió bien alcaraz, luego le devolvió el 6-1, que hacerle un 6-1 a Djokovic en hierba es es casi imposible, bueno, pues este chico lo logró. Y a partir de ahí, eh, el, el partido se volvió, se volvió loco, pero loco de, de bonito, de, de, de un intercambio de golpes maravilloso. De los dos firmando su mejor registro. Alcaraz dejando un abanico de, de golpeos en el, en el que lo, lo más bonito fue esas dejadas que hacía desde media vista. O sea, una, una maravilla. Y luego, cómo lo cerró. Lo cerró muy bien el partido. Eh, no, no desperdició demasiado tiempo. Para, para finalizar el, el choque, le dejó un último juego a, a Novak Djokovic en su saque y ya con el suyo lo, lo finiquito. Estamos ante un grande del tenis. Mira que yo era de los que en esta nueva Next Gen. Eh, confiaba mucho en Sissipas, por ejemplo, pero parece que Alcaraz los va a barrer a todos. O sea, dos grandes Lam con 20 años es una barbaridad. Veremos dónde llega. Luego, el mundo del tenis es muy complicado. Eh, puede haber lesiones, puede haber bajones, puede haber otros tenistas que te supren en un momento dado. Pero este chico tiene una pinta extraordinaria porque, repito, ganar a Djokovic puede pasar. Ganar a Djokovic en una final de un Masters 1000 puede pasar. Ganar a Djokovic así. En una final de Wimbledon, después de haber palmado 6-1 en el primer set y tener un tiebreak en el segundo, solo está al alcance de los elegidos. Y Alcaraz es uno de los elegidos. Tema en papel, no ponía nada en la puerta de marca, pero sí en páginas interiores. Aquí tenéis una captura con un extracto de esa noticia firmada por Carlos Carpio. Y que yo os repito que esta vez sí que considero que es una noticia que habla más o menos bien a las claras de lo que hay que esperar de este Culebrón. Dice. Todo indica que para que esta situación se desatasque, las tres partes, incluyendo el Real Madrid, van a tener que renunciar a algo. Porque el Madrid, aunque intente hacer como que no va con ellos, promovió esta situación a los pocos días de que Benzema decidiera marcharse. Las casualidades no existen. Así que si Faiz Alamari logra acordar un reparto de pérdidas, en fichará en las próximas semanas por el Real Madrid. Para ello. Él tendrá que renunciar a una parte de su prima de fidelidad de septiembre y a su prima de traspaso. El PSG tendrá que renunciar a su idea de lograr el traspaso más caro en la historia del fútbol, los 222 millones de Neymar. Y el Real Madrid deberá elevar notablemente el dinero que iba a pagar la Mbappé como prima de fichaje en mayo del año pasado, que eran 130 millones de euros. Pero lo que no están dispuestos en el Club Blanco es a pagar toda la fiesta de ellos. Es probable que esta semana conozcan a través de intermediarios qué precio de traspaso pone el PSG. Eso sí, sin descartar nunca una renovación, la experiencia del año pasado les sirvió de escalviento y saben que no pueden fiarse de MAPE hasta que esté todo firmado. Pues esta vez sí considero que un medio de comunicación está siendo medianamente responsable. Y mira que Marca eh, ha bailado muchísimo. Sobre, o ha caminado mucho sobre el alambre en este tema. Ha dicho una cosa en la contraria: que al Marino le interesaba, luego que sí. José Félix Díaz diciendo que, que esto estaba cerrado, luego que bueno, que todo puede pasar, tal, o sea, de marca. No ha sido especialmente el periódico que mejor ha cuidado el tema Mbappé, pero en esta ocasión en concreto, Carlos Carpio dice lo que la gente tiene que entender: que aquí tiene que haber pérdidas por todas las partes si se quiere llegar a un acuerdo y si Mbappé quiere jugar en el Real Madrid. Es decir, Mbappé por la renovación que firmó, la famosa renovación hasta 2025, pero con una cláusula que decía tal, esa renovación tenía un bonus de fidelidad más o menos fraccionado, repartido en varias partes, que es un bonus de fidelidad gigantesco que le tenía que pagar el PSG. Vale, si Mbappé no quiere renunciar a todo ese bonus de fidelidad. El PSG le tendría que pagar todo ese bonus de fidelidad, pero eso no va a suceder. Entonces le tocaría al Real Madrid pagar parte de ese bonus de fidelidad, más la prima de fichaje, más el contrato, más el fichaje. Cosa que el Real Madrid, como índice Carlos Carpio, no quiere asumir porque el Real Madrid no quiere pagar toda esta fiesta. Entonces la parte de Mbappé, en ese sentido, está, está bastante clara. O renuncias a parte de tu bonus de fidelidad, a gran parte de tu bonus de fidelidad, o el traspaso no se puede hacer. Por la parte del PSG, también clara. No le puedes pedir al Real Madrid doscientos y pico millones de euros por el traspaso si te quieres deshacer de mape porque el Real no te los va a pagar, evidentemente. ¿Quieres que sea el traspaso más caro de la historia? Pues tendrás que buscar otro club porque con el Real Madrid no lo vas a conseguir. La parte del PSG también está clara. Y luego ya falta la parte del Real Madrid. Lo de la prima de fichaje del año pasado, desconozco la, la cifra exacta. Esto dice dicen ciento y pico millones, bueno, por ciento y pico millones. Evidentemente el Real Madrid, la prima o lo que le va a tener que pagar directamente a Mbappé, entre bonus de lo que sea, prima de fichaje, salarios, tal, lo va a tener que subir respecto a lo que pretendía pagarle el año pasado porque si no Mbappé, que va a tener que renunciar a, a parte de bonus de fidelidad, no va a querer ir al Real Madrid. Es decir, aquí todos tienen que asumir que hay una pérdida o que hay un giro a nivel económico con el que no contaban unos hace poco, como es el PSG y el propio MOP, y otros hace casi un año o un año, como es el propio Real Madrid. Por eso digo que esto sí me parece responsable. Aquí sí se dice toda la verdad. Es decir, esto no es tan fácil como te lo han pintado. Esto no es una cuestión de, uff, pues pinta bien, el chico quiere irse. Ya, ya, hay mucho dinero encima de la mesa. Porque cuando en Mbappé firmó esa renovación, eh, había unas cláusulas absolutamente prohibitivas que solo un equipo como el PSG es capaz de, de firmarlas porque es un equipo, un club disfuncional, un club mal gestionado, pero es un club con dinero casi infinito. Ahora, ¿qué pasa? Que el PSG tiene problemas, aparecen ya las restricciones típicas, saben que o se huelen que Mbappé podría largarse el año que viene gratis porque no tiene la intención de renovar, que es algo que ha hecho público el propio Mbappé. Entonces, mmm, quieren ir con mucho cuidado y quieren traspasarlo, quieren traspasarlo siempre y cuando exista, exista esa opción, porque si no, pues se acabó. Y bien también Carlos Carpino en el sentido de, el Real Madrid se esperan cualquier cosa. Yo este, en, en este apartado estoy satisfecho con el Real Madrid, porque está muy de perfil bajo en todo esto, muy de perfil bajo. Es decir, tú todo lo que te estás enterando del Real Madrid es por, por, por gente que te está diciendo, el Real Madrid piensa, el Real Madrid tiene estas sensaciones tal. Pero el Real Madrid está moviendo muy poquito, muy poquito la maquinaria. Está dejando que el PSG y Mbappé hagan el trabajo. El Real Madrid no se está mojando. El Real Madrid no, no está eh, calentando aquí el, el ambiente. No está yendo de manera descarada como los dos años anteriores a por Mbappé. No está, supongo, eh, supeditando todo a en Mbappé. Yo sigo dando por hecho que si este chico no viene, el Real Madrid fichará otro delantero. Lo cual quiere decir que el Madrid, pues bueno, pues estaba pendiente de esta situación. Pero no había dejado de lado la planificación deportiva como se hizo el año pasado. Y bueno, pues ese perfil bajo de Real Madrid, ese perfil silencioso, esa manera de decir primero que el PSG y el Mbappé se arreglen y una vez se arreglen ya veremos si os interesa o no. A mí me deja bastante tranquilo porque tengo la sensación de que en el Real Madrid saben cuál es su lugar en todo esto. Ya han asumido que aquí el que manda es Mbappé y siempre ha sido Mbappé. Y ya no les sorprendería nada. Es decir, si Mbappé coge y dice vamos. El Madrid está preparado. Si Mbappé coge y dice, me quedo un año porque pienso cobrar en 2024 más grande, el Madrid ya cuenta con que puede pasar. Y si Mbappé sorprende a todos y renueva su contrato, pues es algo que el Real Madrid también valora, porque el Real Madrid entiende que Mbappé puede renovar su contrato, porque no sería la primera vez que eh, con todo que parecía indicar una cosa, Mbappé coge y hace justamente la contraria. Así que postura inteligente del Real Madrid, repito, siempre y cuando, que esto ya lo he dicho alguna vez, el Real Madrid vaya por otro delantero si finalmente no viene Kylian Mbappé al Club Blanco. Así que, bueno, pues nos quedan todavía unos cuantos días de Culebrón, cuantos días de Culebrón. Mucho me sorprendería, muchísimo de hecho, que esta historia se cerrase en el propio mes de julio. Fíjate lo que te estoy diciendo, y quedan todavía casi 15 días de mes, ¿eh? Me sorprendería mucho que el Culebrón Mbappé se cerrará en el mes de julio. Yo sigo pensando que si este culebrón va hacia adelante, si no se desencalla la situación en las reuniones de esta semana, nos vamos a agosto con él. Por eso, por eso espero que el Real Madrid tenga más o menos trabajado eh, el posible 9 que llegaría en el hipotético caso de que este chico no venga. Porque no podemos andar con José Lu y compañía en una temporada tan exigente. Y esto ya lo sabéis, no es una crítica a José Lu. Ni muchísimo menos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.